asiento, mi hermano, estamos todos contentos. Agradecidos de que Dios nos tenga aquí en este lugar. Y a ver si Dios me ayuda a continuar. Y una oveja necesita ser guiada. Una oveja no vino para guiarse a sí misma. ¿Cuántos entonces esta mañana queremos ser ovejas? Yo he luchado por entrar al mensaje de Dios en simplicidad, leerle más, pero no he podido, mi hermano. Y no me acordé tampoco que mi hermano Carlos Justo venía. Si yo hubiera acordado ayer, yo no predico hoy día. Pero como no me acordé, vamos a continuar. Una oveja no puede guiarse a sí misma. Necesita el Espíritu Santo. Pero esta mañana también tenemos una presentación. Mi hermano Gerson, con nuestra hermana Yael, aquí. Pasen adelante, mi hermano. Pase adelante su padre y su madre, la hermana Yael aquí adelantito. Mi hermano Augusto, que representa a mi hermano Gerson. Póngase más acá, hermano Gerson. Cuando mi hermano Gerson no alimente a la hermana Yael, va a tener que recurrir al hermano Carlos Busto. Él es el padre que está aquí haciendo de pie, mi hermano. Ellos son jóvenes que están comprometiéndose para un compañerismo y esperamos que la gracia del Señor Jesucristo le ayude. Recuerden lo que dijo un profeta, que cuando entramos en compañerismo no es para que andemos solos, no es para que andemos tomados de la mano, no es para que nos besemos la cara, no es para que nos besemos los labios, es un compañerismo de amigos. No dicen todo amén, ¿no? Digan amén fuerte. Están como que, no, el verdadero compañerismo en la palabra es que sean sanos. Hay muchos compañerismos que comienzan tomándose la mano y eso es natural, porque si no sintieran atracción el uno para el otro, no se podían casar. La razón de que se puedan casar es porque hay atracción. Hay glándulas distintas. Pero cuando tenemos la palabra, tenemos que sujetarnos a la palabra. Y esto no es un mandamiento humano, no es un mandamiento que lo dejó un hombre, fue un mandamiento que Dios nos dejó. Amén. Quizá algunos no lo entienden, algunos no lo ven, algunos quizás son más grandes que el profeta, o son más grandes que Pablo, o son más grandes que Malaquía, o más grandes que Moisés, y ellos lo hacen a su manera, porque no han sido sellados con el Espíritu Santo. Amén. Pero necesitamos ser sellados para honrar la palabra que Dios nos dio. Como dijo Pablo, honra a tu madre y a tu padre para que sea de larga vida. ¿Qué sucede cuando dos jóvenes salen solos? Hay atracción. Ahora no se pueden dar ni cuenta cuando ya la atracción, se están tomando de las manos, se están besando. Y luego
Si hay un motel por ahí cerca, se van al motel. Porque carne es carne. Así que no me hagan los tontos ustedes. Carne es carne. Lo único que nos puede sujetar aquí es el Espíritu Santo. Así que vamos a orar por ellos para que el Espíritu Santo los sujete. Y si hay algo genuino en ellos, hay una afinidad en ellos, que algún día se puedan casar. Pero como dijo su siervo, no es bonito que una joven esté de compañerismo en compañerismo. No es bonito que una joven con este mensaje esté siendo manoseada por un hombre y por otro. No voy a ponerme muy duro ahí porque no se va a poner muy duro esta mañana. Pero nos cuesta entender, mi hermano, nos cuesta comprender a algunos viejos, nos cuesta entender a algunos padres, que nosotros no estamos regidos por las leyes naturales. No estamos regidos por la crianza de papá y de mamá. De momento que Dios nos llamó, ahora tenemos que regirnos por lo que Dios nos escogió. Puede ser ridículo esto. Puede ser tonto que no. Algo antimoral. Que yo no pueda salir con la niña solo. Que no pueda tomarle la mano. Que no pueda darle un abrazo. Que no pueda besarla en la cara. O besarla en los labios. Dice su siervo el profeta en el mensaje, una persona rara. Cuando una persona ya se besan, potencialmente hay adulterio. Un adulterio potencial está avanzando. Porque aquí está, hay sexo. Hay sexo aquí en las manos. El tacto. Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Dios ayude a los hermanos que están por casarse, que son, que lo veo aquí, a nuestro hermano, a usted primero, se me olvidó su nombre, hermano Damián, que se va a casar con mi hermana Verónica, mi hermano Omar también, que se va a casar con nuestra hermana Verónica, una es de los Andes y la otra es de los Vilos. Nuestro hermano Sonrisa León, ¿no es como la? David, que se va a casar con Coté, con María José. Y esperamos que Dios les bendiga. ¿Cuántos desean que Dios ayude a estos jóvenes? Amén. Y Dios le dé gracia. Y Dios sea obrando con ellos. Porque el anhelo y el deseo, mi hermano, de todo joven, de todo padre, es que ojalá su hijo entren por la senda más derecha. No por la que el mundo nos ha trazado. Muchos de nosotros venimos del mundo. Venimos de Egipto. Pero algunos estando allá en Egipto, Dios nos cuidó. Y Dios nos dio principios que hoy día nos damos cuenta que están de acuerdo a la palabra. Así que Dios le ayude para que ello no se transforme en algo sexual, sino que sea algo por la palabra. Amén. Padre, te damos las gracias. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Creyendo las promesas de tu palabra, creyendo que para ti no hay nada, nada imposible. Tú eres el Dios real, tú eres el Dios que nos cuidas, tú eres el Dios que nos protege. Pero por sobre todo te pido por mi hermano Gerson, que yo lo conocí guagua, Padre, mi hermana Yael, Señor,
que seas tú cuidando a estos jóvenes para que cuando venga esa atracción ellos puedan mirar tu palabra, que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para tirar piedra y hay tiempo para recoger las piedras. Permítele y ayúdale, Señor, que de este mismo momento ellos se examinen en su corazón y si realmente hay un nacimiento, Señor. Si hay un sello, Padre, porque lo único que nos podrá sujetarlo en un momento determinado será el sello del Espíritu Santo. Ahora, Señor, te lo presento aquí con su padre y su madre, nuestra hermana Yael y nuestro hermano Carlos Bustos, Señor, representando al padre y la madre de nuestro hermano Gerson. Señor, oramos y rogamos que seas tú, Señor, llegando a un fin y que sea sólido, Padre, este compromiso que ellos tienen, este compromiso que están tomando ante todos tus testigos. Te lo encomendamos todo en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga. Cuide el piuque. Amén. Y por no decirle, también mi hermano. Mi hermano supergenio. Que yo creo que también se nos va a Estados Unidos, este supergenio. Este momento que conocí a una joven por allá, dije, ya lo perdimos. Está aquí, está allá, hermano, no sabe dónde está. también está comprometido con la hermana Ana Cushing y esperamos que Dios le bendiga. Puede pasar adelante mi hermano Andrés Leiva con la hermana para que oremos. Ellos se han casado en Brasil y le entregan este diploma. Es mejor que nosotros, la libreta. ¿No? Dice registro civil, certidad de casamiento. Nombre Héctor Andrés Leiva Ferreira, Solange Góes Domingo. Y ahí está, los datos, todo. Vamos a orar por ellos, para que Dios les siga bendiciéndole. Y principalmente para que Dios le dé paciencia y templanza a nuestro hermano Leiva, para que Dios le ayude a salir adelante con su matrimonio. La hermana, ella está en silla de rueda. Nosotros creemos que no todos los días la vamos a ver así. Nosotros sabemos que en cualquier momento Dios la puede levantar. Amén. Y si Dios nos levantara, sabemos que antes de irnos la vamos a ver caminando. Porque antes de irnos mi placa se va a caer. ¿Qué dije? Mi placa, claro. Porque Dios me ha dado mis dientes originales. Amén. Todos los que tengan cosas manufacturadas aquí, todos van a caer. Mi hermano Klager tiene una placa de aluminio, parece que es, aquí en su cadera. Ustedes no sé cómo Dios la va a sacar, pero la va a sacar. Todo va a caer aquí, mi hermano. Porque de aquí nos vamos restaurados. Toda arruga, todo lo que vayamos siendo más viejo, vamos a llegar a ser de 20 años. Va a ser una alegría, bueno, un contentamiento. Cuando venga esa mañana, nuestros cuerpos serán transformados.
quizás mis chochitos que los perdí van a reconocer. A ver. Vamos a llegar a esa edad de 20 años. Y estaremos 40 días sobre esta tierra dando testimonio vivo que Él vive. Que Él ya no está en los cielos, ni está en su palabra, sino está dentro de nosotros. Y podemos certificar que Dios nos ha transformado. Amén. Amén. Mi hermana Solán le va a dar una oportunidad antes de orar. Aló, aló. Para que salude a los hermanos. Dios bendiga a todos mis hermanos. Estoy muy feliz. Yo ya tengo acompañado, asistido los cultos más de un año. Y creo que ya conozco el rostro de muchos que están acá. Posso falar de todo meu coração também, que já tenho muito amor por todos. Amém. A família de Deus, que é uma família muito grande. Amém. E tem grande amor sincero. Amém. Estou muito feliz por tudo, muito agradecida a Deus. E peço orações por meu casamento, pelos irmãos que se quedaram no Brasil. Y también decir que llevo a mi esposa para aprender mejor el español, porque ahora sé mi nación. Chile. Amén. 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 Mi hermano trae saludos del hermano pastor de Brasil. Les bendiga, les saludo en nombre de Dios Jesucristo. Traigo saludos del pastor José dos Santos de Brasil, del hermano Ernesto de Paraguay, hermano Hugo Víctor Hugo de Uruguay, hermano un pastor de, no me acuerdo el nombre, de Bolivia y muchos de los hermanos de allá le mandan muchos saludos. Fue su viaje. Bueno, estoy muy nervioso, perdónenme. Para mí fue una experiencia nueva, haber compartido con los hermanos de allá y ver cómo ellos se esfuerzan cada día, no mirando a distancia, no mirando nada, y tienen un amor muy grande hacia este mensaje. Para mí me dio mucha fuerza. Yo vivo un poco distante y eso me da fuerza, ver hermanos que 4 o 5 horas de viaje para ellos no significa nada. Lo único que ellos miran es congregarse. Amén. Eso para mí me dio mucha fuerza, es una experiencia que gané muy maravillosa. No sé qué más podría decirle, estoy nervioso, perdón. Dios les bendiga. Yo creo que, como dijo su siervo el profeta, que la persona se casa cuando se comprometen. Dice, no habrá juez, no habrá pastor que los case. Ellos se casan con la boca. Y si luego rompen el casamiento, dice el que rompió, con quien se case estará en adulterio ante Dios, porque estos compromisos no es llegar y hacer compromisos. Así que jóvenes, no llegan y digan me caso y si después no va a responder ante Dios. Va a estar en adulterio con la mujer que te cases.
Tú dirás, nunca estuve con ella, pero te casaste. Hay un adulterio potencial. Así que Dios le bendiga. Yo creo que ya mi hermano pastor de Brasil oró por ellos, los casó. Nosotros vamos solamente a orar para confirmación, para que Dios le dé fuerza acá. Amén. Amén. Ahí no, hermano. Padre, te damos las gracias. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Tú nunca nos has dejado, Padre. Tú nunca nos has desamparado. Te ruego a ellos, Señor, ya llevan una semana acá en Chile. Ayuda a mi hermana y a mi hermano Leiva para que en su trajín diario que tendrán, en su caminar, en su andar, seas tú con ellos, Señor. Si ellos han escogido el uno para el otro y se han amado el uno para el otro, no hay nada en esta tierra que los pueda separar. Solamente es tu palabra, Padre. Te ruego que tú lo unas en tu palabra, como estamos confirmando esta petición, Padre. Y te rogamos que tú les guíes y les guardes, Padre. Y te amamos, Señor. Y te damos las gracias, porque solamente en ti estamos esperando. Te honramos y te glorificamos a ti en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Un aplauso a él, mi hermano. Vamos a son 20 para la 11. Esa es la hora. Vamos a abrir en la Biblia en Juan 10. Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 3. Capítulo 10 dice así, mi hermano, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. De cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, es el ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Amén. ¿Cuándo se acuerdan que estamos viendo y las saca? ¿Qué le saca a Dios a estas ovejas? Lo primero que le saca es la incredulidad a la palabra. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Vamos a Juan 3. Verso 3. Juan 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo:
De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Cada hermano, cada hermana que ha venido, es un tiempo que debemos examinarnos, es un tiempo que debemos chequearnos, es un tiempo que estamos aquí no para estar jugando, sino que estamos aquí para que tú hagas una obra. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Y te ruego por todas las peticiones que han traído a este altar, por todas las peticiones de oración que mi hermano William oró, te ruego por toda ella, Señor, que seas tú contestando su oración. Y al colocar también mis manos sobre esta prenda, reprendo todo demonio que la atormenta, porque estamos haciéndolo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Si gustan, tomen asiento y pónganse cómodo. Y me tienen que soportar una hora veinte. Una hora veinte. Acuérdeme, hermano, para pasarle el folleto, vi un mensaje. Saqué un folletito, me llegaron un apunte de un necesario nacer de nuevo. Necio, que otro apunte que me mandaron del doctor Moody, y otros apuntes sobre el tiempo del éxodo del profeta. Entonces, estamos aquí en el mensaje Dios sin simplicidad. ¿Cuánto lo tienen? Los que no lo tengan, lo pidan. Amén. Ahí, levante la mano los hermanos que no lo tienen. Por favor, hermano. Dios escondiéndose en simplicidad, luego revelándose el mismo en la misma. Amén. Ahí llegó el hermano Juan Carlos. Luego viene el mensaje de la brecha. Había tenido bastante deseo este mensaje de colocarlo en cinta aquí en la iglesia. Colocamos la primera parte en cinta, que está hablando del orden de la iglesia. Porque Dios nos dejó un orden. Su siervo dijo: ¿cómo podríamos entrar a dedicar esta iglesia si no dedicamos lo que está dentro? Y dijo: yo vengo de hacer un casamiento en la oficina y venía ya ahora a predicar. ¿Por qué los casamientos a veces se hacen en la oficina? Es porque caen en fornicación. Amén. Un hermano, un joven, una señorita, a veces yo por respeto lo he casado aquí al final, nada más que por respeto, mi hermano. Nada más que porque a veces papá y mamá no están muy consagrados y reclaman. Pero
El profeta estaba casando un matrimonio en la oficina. Y estaba para entrar a hablar de este libro de redención. Porque es el único libro que a usted y a mí nos muestra lo que somos. Y entonces, cuando él entró hablando sobre el orden de la iglesia, él vino a establecer el verdadero orden. Porque si ustedes se dan cuenta, en esta mañana, voy a aprovecharme unos minutitos, se dan cuenta cuando Dios estableció el primer tabernáculo en el desierto, amén. Dios los colocó bajo orden. Amén. Lo otro que vamos a encontrar, que cuando Dios estableció el tabernáculo en el desierto, Él pudo colocar 3 tribus al norte, 3 tribus al oeste y al este. Y cuando Él hizo la separación, no lo hizo, usted será congregado en la tribu de Leví, hizo un centro, amén. Hizo un tabernáculo y le hizo una puerta. Amén. Ahora, ¿por qué no le hizo una puerta acá? ¿O una puerta acá? No, le hizo una puerta. Amén. Porque Él es la entrada, amén, al redil, es por una puerta. Así que todo aquel que iba a adorar tenía que entrar por la puerta, tenía que tomar agua ahí, lavarse, limpiarse y luego llegar a quemar su sacrificio, a llegar a confesar sus pecados de los que había cometido y luego consagrarse. Quizás el joven que tenía al lado, el otro que tenía, eran jóvenes sacerdotes. Ellos estaban preparados para preparar el cordero, matarlo, y el confesor colocaba la mano sobre su cuerpo. Y yo les pregunto esta mañana, ¿cuántos han visto algún día un cordero matarlo? Se le entierra la cuchilla aquí y empieza a salir pum, 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 la sangre, a botarla. Entonces el confesor, Jorge Flores Andrade, si tenía pecado, venía y tenía la oportunidad de confesar todo lo que había hecho mientras el cordero botara sangre. Tan pronto ese cordero terminaba, que yo creo que se demora, no me acuerdo cuando maté mi cordero para mi casamiento, que ahí lo pude verlo, creo que 10 minutos, quizás no sé cuánto se pueda demorar. El tiempo que Dios le daba al pueblo para arrepentirse. Amén. Y luego ya podía entrar al lugar. ¿Al lugar cómo se llama? Santo. Al lugar donde estamos aquí, mi hermano. Pero había un orden. No era un desorden. Como un día Dios aquí en este lugar tiene diáconos, tiene síndicos. Y no, los diáconos, los síndicos no son para que causen desorden. Son los primeros que deben estar ordenados. Yo mismo a veces, cuando están orando aquí, me pongo a conversar afuera y viene el diácono, me para. Porque si aquí hay hermanos que están orando y yo estoy conversando allá, voy a estorbar. Y yo no me enojo. El diácono tiene toda la autoridad de ponerme en orden. Ya no está muy contento. ¿Cuántos creen que Dios ha colocado diácono para que nos ordenemos? El diácono está puesto en la iglesia para que nos ordenemos. Porque muchos de nosotros somos desordenados.
El diácono nunca fue puesto allá en los días apostólicos para traer una mejor santificación. No, los diáconos fueron puestos allá porque en el pueblo ya estaba desordenado. Estaban haciendo cosas a su manera. El pueblo ya no estaba ordenado. El pueblo ya no estaba entrando en temor. El pueblo ya no estaba teniendo respeto. Ya no tenían respeto en el lugar santo que Dios los colocó. Se ponían a conversar el uno con el otro. Y el profeta dice, cuando usted entre aquí, no venga a conversar con su hermano. Amén. Usted viene aquí a adorarle. Y si el hermano le pregunta algo, dice, afuera conversamos. Pero es el momento que viene usted a adorar. Pero hay hermanos a veces que no lo saben, y hay viejos también que lo saben, y hay jóvenes que también lo saben, y se lo olvida. El diácono es para controlar que aquí haya un orden, que los jóvenes no estén chismeando, pasándose notitas. Yo creo tanto en la santidad, mi hermano, que creo que cuando estamos en la oficina tampoco deberíamos estar conversando, porque estamos en adoración. Casi siempre, algunas veces, hay hermanos que me van a decir alguna cosa y quieren conversar, me sacan fuera, porque tenemos aquí un lugar para adorar. Y todo aquí debemos cuidar el orden. Si Dios lo llamó a usted, si Dios me llamó a mí, vamos a cuidar el orden. Luego dice, cuando llegamos, venimos aquí al altar, oramos y nos vamos al asiento, y no es para que nos pongamos a mirar para todos lados. Dice, pónganse en la Biblia o inclinen su cabeza, ten respeto. Me llegó un mensaje, mi hermano, del Tabernáculo Branham, que mientras los hermanos entraron en respeto y en oración estos días, sucedió que una persona cayó muerta, y luego no sé cuántos minutos pasaron que estuvieron tocando el piano para entrar en la adoración, y luego de la adoración llamaron al hermano José Branham y a otro hermano, le pusieron las manos a esta persona y resucitó. Porque Dios ama el respeto. Dios ama el orden. Si usted, dijo el profeta, quiere conversar, usted tiene casa. Ahí afuera no se pongan a reír como locos. Si usted quiere invitar a un hermano a almorzar, o dos hermanos, cinco familias, invítela, pero no esté haciéndolo ahí afuera. Hay hermanos que allá afuera hacen grupos. Hay grupos de soltera, hay grupos de solteros, a veces hay grupos de casada, que a la una que saludan es la quechita, la mechita, la mechita. Y además se perdieron. Es porque todavía no ven el orden. Todavía no ven el orden que Dios se llamó un hermano, debemos saludarnos. Primero saludamos y después conversamos. Le voy a pedir a los diáconos que me vigilen afuera, porque afuera a veces hay varios grupos, y acérquense al grupo. ¿Saludó todo su hermano? Le voy a apostarle a usted que no todos lo hacen. Por eso que esa manera boliviana, esa manera peruana me gusta.
se paran ahí y empiezan a hacer fila. Uno. Es larga, pero es buena. Porque nadie se escapa. Todos tienen que saludar. Así que si mi hermano Jorge, que está aquí adelante, anda medio, perdone que le diga estas palabras, yo sé que los Jorge no tenemos problemas, no nos vamos mellando. ¿Ah? Si Jorge andamos medio hediondo, bueno, lo saludamos igual, hermano. Pero el otro anda medio, no se bañó y dieste. El hermano siempre me regala colonia, me regala champús, me regala pasta para el cuerpo. Pero igual sigo guatoco. Amén. Pero Dios quiere que cuando tú saludas a tu hermano, no lo saludes así como que te va a arrancar. Amén. Gloria a Dios. Tu hermano que está ahí, Dios lo llamó. Por lo tanto, si es tu hermano, si ahí adentro está el Espíritu Santo, tú lo vas a saludar con un apretón de mano, un buen abrazo. No, pero sí. Y es verdad que hay algunos hermanos que sufren de su hígado o de su estómago y al hablar tienen un olor fuerte. Pero a ese hermano que no lo puede soportar, a ese debe saludarlo mejor que todo. Por eso yo tenía ese dicho años atrás, que Dios mandara curadito aquí. Y una vez mandó una enfermita, viuda, llevaba 10 días que no se bañaba ni nada. Y gracias a Dios no me tocó atender la misma. La atendió mi hermano Juan Carlos. Pero era insoportable como andaba. Pero qué bien hace esa gente aquí, para que nos saque el prurito, para que nos saque el orgullo, para que nos saque la vanidad. Entonces Dios dejó un orden y ese orden lo debemos respetarlo. Y cuando Dios da un orden, no es para que nosotros lo pisoteemos. Por eso dijo su siervo, cuando vean ustedes que el pueblo no esté obedeciendo, busquen la cinta, esa parte donde habla, de donde se está, y colóquenla ante en el devocional, colóquenla. Es porque el pueblo no está ordenándose. Dice su siervo, si el pueblo viene a orar y los ve muy livianito, el diácono tiene que subirse. ¡Shh! Hemos venido a adorar. No hemos venido a una fiesta. No hemos venido a vernos al uno al otro. Amén. Hemos venido a ver al Rey de Reyes. Amén. Ahora yo me pregunto esta tarde, esta mañana, ¿qué santidad vamos a demostrar si a veces no estamos cumpliéndolo, como nos dijo un profeta? Entonces llega la clave, la pregunta que tenemos que tomar aquí esta mañana. Si este corazón no ha sido sellado y este libre albedrío llamado fe o duda está abierto, esta persona va a hacer lo que él quiere. Amén. Amén. Amén.
Puede estar sentado aquí en esta misma hora y como su corazón no ha sido sellado, está abierto su libre albedrío. Y entonces aquí hay una sola entrada a esta puerta, al corazón. Y esa puerta se llama fe o duda. Pero este cuerpo tiene 10 puertas. Por eso que encontramos que ahora, cuando un corazón es sellado, el diablo queda sellado afuera. Y cuando Dios entra adentro, ya esta persona es una persona totalmente obediente a la palabra. Entonces Dios puede hablar con él. Dios lo puede guiarlo. Dios le puede entregar cosas. Pero cuando todavía no ha llegado, ¿cómo le va a revelarle más? Si esta persona no quiere ni obedecer lo que un profeta dijo, mi hermano del orden, ¿cómo le va a revelar algo más, mi hermano? Si Dios es un Dios de santidad, mi hermano, ¿cómo Dios le va a revelar más a un joven si todavía no ha sido sellado y él cree que si a cualquiera joven la puede besarla? Él cree que a cualquiera joven la puede conquistarla. Él cree que cualquier joven la puede manosearla. Y el papá y la mamá dicen, total, mi hijo es varón. Y no sabe lo que dijo el profeta. William Branham dijo, te da por el Espíritu Santo. Ojalá, dijo, que los dos llegaran vírgenes. Por eso que yo veo a ese papá muy liviano. Amén. Dígame amén. Veo papá muy liviano. No estamos colocando por obra o cuidando lo que Dios nos ha dado. Recuerda esta mañana, tú para ser un creyente, primero tienes que llegar a ser una oveja. Y una oveja no nació para guiarse a sí mismo. Una oveja nació para que dependiera de otro. Para que no dependiera de un hombre, no dependiera de una iglesia, sino que dependiera del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que puede estar faltando aquí en esta iglesia? El Espíritu Santo. Amén. Porque Dios no quiere que tengan ustedes una obediencia carnal. Dios quiere que tengan una obediencia espiritual. Que realmente usted sepa que Dios cerró esa avenida. Y ahora solamente usted está esperando. Cada día está siendo edificado, cada día está creciendo, cada día está prosperando. ¿Para qué, mi hermano? Porque cada día usted ve que va saliendo la amargura. Cada día va saliendo esto. Léanse el mensaje de sanidad, mi hermano. Ahí dice el profeta, cuando él entra adentro, él comienza a crecer y este comienza a menguar. Cuando él entra adentro, él, no hay reunión que te vaya a dejar trabajando. Estoy hablando para los que trabajan libre. Porque los que trabajan libre aquí, mi hermano, son más esclavizados que los que trabajan con horario. Cuando el Espíritu Santo entra adentro, Él te va a recordar. Él te va a traer. Pero cuando el Espíritu Santo no está ahí adentro, esta persona hace lo que Él quiere todavía. Está ese libre albedrío. Lo toma o lo deja. Pero cuando está sellado y este hombre trabaja libre y le sale el trabajo quizás en el momento que hay reunión, él dice no. Dios es poderoso. Porque el tiempo que Dios me dejó para adorarle.
Usted no vino aquí a mirarme a mí. Usted vino aquí a adorar a Dios. Entonces dice, es porque el hombre fue hecho en el principio no para arreglárselas por sí mismo. Un hombre fue hecho para depender completamente de Dios. Por esa razón somos comparados a los corderos o a las ovejas. Una oveja no puede guiarse a sí misma. Y ella tiene que tener un líder. Y el Espíritu Santo nos debe guiarnos. Dios no te ha llamado en este mundo para que sigamos metidos en el mundo o sigamos construyendo, edificando y quedándonos construyendo y edificando. Dios nos llamó para que edifiquemos algo para el reino. Amén. Pero dijo su siervo, estas cinco avenidas espirituales y estas cinco puertas naturales son para desenvolvernos aquí en la tierra. Pero cuando Él ha sellado este orificio, ya Él pasa a ser una nueva creación. Pasa a ser un ser, como dije tiempo atrás. Debemos experimentar cada uno de los que estamos aquí esta mañana. Debemos experimentar que Dios es el que nos sujeta. Amén. Tú tienes que experimentar y saber que Dios es el que te manda. Amén. Tienes que saber ahí adentro que aunque tú no quieras venir a la reunión, Dios te obliga y te trae. Amén. No es el hombre, es Dios. Porque hay, adentro hay algo que no te deja. Amén. Y aunque tú quieras levantarte tarde, no puedes hacerlo. Él te va a despertar, mi hermano. Yo te puedo decir esta mañana, el mejor despertador es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Si usted esta mañana ha venido aquí es porque Dios lo trajo. Y ahora usted tiene que estar cierto y seguro que Dios lo trajo. Amén. Entonces, por eso que al llegarnos este tiempo, el libro de los sellos que nos va a estar llegando con cinta, ahora vamos a estar escuchándolo. Espero que Dios le ayude. Pero ¿cómo Dios puede sujetar a un individuo que no ha sido sellado? No puede. Porque Dios le habla, Dios lo corrige, Dios le muestra para que se interese. Pero ¿cómo lo puede tomarlo? ¿Cómo lo puede guiarlo? Si Él hace cosas que Él quiere. Amén. Amén. ¿Me entiendes lo que estamos hablando? Amén. Amén. Este ser y este ser tienen que ser uno. Amén. Sellado. Amén. Y cuando una persona ha sido sellada con el Espíritu Santo, esa persona no va a claudicar más. Amén. Esa persona no va a razonar más. Amén. Esa persona se va a entregar de lleno. Amén. Y va a estar aquí. Amén. Diciendo, Señor, revélame tu palabra. Amén. Amén, Señor. Entonces su siervo dice, alabado sea Dios. El Espíritu Santo está manteniendo su posición. Sí, cuando venga el enemigo como un río, entonces yo levantaré bandera contra él. Y la iglesia ha tomado su posición. Yo me refiero a la iglesia
con el Espíritu Santo. El único que puede tomar su posición correcta es la iglesia con el Espíritu Santo. Dice tu siervo. Ahora, eso es todo lo que estoy interesado, amigos. Y aquí estoy. Y allá en el campo, yo oraré por los enfermos. Pero aquí yo estoy interesado en una sola cosa. Y esa es la iglesia nacida de nuevo de Dios. Correcto. En eso es lo que yo estoy interesado. De todas maneras, yo no estoy interesado en estatutos, diáconos y demás, u órdenes de iglesia. Yo estoy interesado en el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia. Nadie puede cumplir el orden si no recibe el Espíritu Santo. Nadie puede recibir el orden de Dios a menos que esté Dios adentro. Por eso su siervo dijo él, dijo, yo no estoy interesado en estatutos y diáconos y demás cosas u órdenes de iglesia. Yo estoy interesado en el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia. Porque habiendo un bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia, esa iglesia va a estar unánime. Esos hermanos van a estar clamando. Y cuando una iglesia no ha sido bautizada, van a estar diciendo, ah, que el hermano Flores que fome. Hermano Flores que se largó. Hermano Flores está dando puros palos. Siempre carnal. Porque el Espíritu Santo va a estar siempre clamando. Va a estar sentado ahí y va a estar diciendo, Señor, revela más tu palabra, Señor. Yo necesito que tu palabra me sea revelada. Yo no estoy interesado en estatutos o diáconos y demás cosas como eso, u órdenes de la iglesia. Yo estoy interesado en el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia para este día en el que estamos viviendo. Porque este es un día loco. Esa es la parte fundamental. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Mensaje a la Deidad de Jesucristo. Sinceridad no tiene nada que ver con ello. En India, caminando a través de carbones encendidos, solamente hay una ley de Dios que requiere. Y esa es que es necesario que usted nazca de nuevo. Correcto. Si usted no ha nacido de nuevo, entonces usted simplemente no está allí. Solamente es un oyente. Yo tuve que nacer para ser un humano. No importa lo que era, yo tuve que nacer. No hay manera de que yo me forme a mí mismo mecánicamente. Yo tuve que nacer para ser un humano. Yo tuve que nacer para ser un cristiano. Simplemente eso es todo. Es un nacimiento. De hecho, es un nacimiento. Un hombre es regenerado. Un alma nueva entra. Dios saca la vieja naturaleza. Dios saca el corazón viejo y coloca un alma nueva. Amén. Ahora, ¿qué si Moisés hubiera dicho, mira Señor, yo solamente voy a ser reverente contigo? Me voy a quitar mi sombrero. ¿Eso es suficiente? Dios nunca dijo su sombrero. Él dijo tus zapatos. Ahora bien, si yo dijera, bueno, me uniré a la iglesia, que no soy tan bueno como el que está enseguida de mí. Dios nunca dijo eso. Si un hombre no se une a la iglesia, él dijo, es necesario
que un hombre nazca de nuevo. Y no es por tener más miembros en la iglesia. No, tiene que nacer de nuevo. ¿Y qué si esta mañana hubiéramos 200 hermanos? Aquí no hay 200 hermanos esta mañana. Aquí abajo estoy hablando. Y no hemos nacido de nuevo. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Vamos a andar dándonos cabeza con cabeza. Vamos a estar siempre discrepantes, siempre disconforme. Imagínense usted, si usted no nace de nuevo, este creyente que no ha nacido de nuevo va a estar pensando que la esposa que tiene no es su esposa. Amén, amén. Va a estar pensando que la mujer que tomó allá en el mundo no es su esposa. Y su siervo dijo: tú escoges para bien o para mal. Entonces dicen algunos: pero si hay una ley de divorcio. Y me da risa a mí alguno. Dice: porque ya salió la ley de divorcio y ya soy soltero. Estaba leyendo usted ya el Facebook de una hermanita. Ahora soy soltera. Ante la ley aquí. Amén. Pero ante Dios no. Amén. Ve el carnal. El carnal tiene que saber esta mañana, tiene que llegar a entender esta mañana que Dios lo predestinó. Y no me predestinó 6,000 años atrás, sino antes. Antes que este mundo fuese mundo. Así que antes que este mundo fuese mundo, Dios mandó una esposa conmigo. No mandó dos, mi hermano. Ni me mandó tres. Pero es que mi esposa ha sido tan mala. Esa es la que escogiste tú, pomo. No es culpa de Dios, pues, mi hermano. Oh. Y si la... Perdón, y así una palabra de campo. Y no se me enoje con un hermano. Si la yegua te salió chúcara, aguanta el corcoveo. Pero no es culpa de Dios, porque tú escogiste. Tu escogencia fue mala. Y ante Dios es tu esposa. Tú no puedes negarla. Tú no puedes decirme esta mañana que ella es del diablo. Tú la escogiste. Amén. Dice mucho amén. Aquí estamos batiendo récord esta mañana. Yo sé que esto da duro. Da duro porque quiero que me entiendan ustedes, mi hermano, con todo su corazón. El primer hermano que me presentó este mensaje, mi hermano, llegó a decir que su esposa no era su esposa. Llegó a decir que sus hijos eran del diablo. Era un buen predicador, mi hermano. Era un buen enseñador. Así que cuando usted me está diciendo cosas, yo lo viví en el principio. Y nunca miré al hombre, miré la palabra. Hoy día no estamos aquí por el hombre, estamos aquí porque Dios nos escogió. Estamos aquí porque Dios nos predestinó.
Estamos aquí porque Dios ha sido el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Pues que cuando hermanos veo de esa manera, me dan deseo, ¿sabes? Tomarlo con. Cuando tú fuiste predestinado y cree la predestinación desde antes de la fundación del mundo, allá Dios te predestinó a tu esposa. Amén. Dios no dijo que te iba a faltar dos costillas, era una. Ahora, si tu costilla estaba mala, aguántate, pomo. ¡A pechuga! ¡Sé un buen hombre! Y mejor diga: Señor, me equivoqué. Escogí mal, Señor. Porque un día me puse a construirle un templo al hermano Peralta y me entusiasmé y dejé a mi esposa sin alimento. Mi hermano Peralta también descuidó la parte mía y mi esposa se me fue. 15 días se me fue. No porque era porque no le daba alimento a la guagua ni alimento a ella. Yo me olvidé de ella. Construyendo, no es que andaba con otra mujer, no, estaba construyendo un tabernáculo. Fui a conversar con don Jorge, un abogado amigo que tenía. Me dijo: trae 50 mil pesos, hombre, y arreglamos al tiro el problema. Mire el abogado, hombre. 50 mil pesos me viene en el año 75. Con 50 mil pesos estaría viudo hoy día, o sea, separado. Y quizás con qué moabita estaría junto. Luego llegué a la casa, me puse a orar. Luego llegué al templo y estaba haciendo las bancas y eran como las 2 de la mañana. Y el diablo me decía: te tengo. Era como un panal de abejas cuando zumban, así zumban los demonios. Mira, estáis solos trabajando, te dejó tu mujer y aquí te duele la rodilla y estáis solo. Mira, diablo, sigue nomás. Me levanté como a las 2:30 de la mañana, ya no pude más seguir trabajando, me fui a la sala de llanto, un par de tablas que teníamos ahí me puse a dormir y ahí siguió roto. Porque es un buen predicador, mi hermano. Es un predicador persistente, mi hermano. Y ahí estaba, ¿ves? Tu hermano te ayudaron, tu hermana, y empieza a disparar para todos lados, hermano. Y usted está ahí. Y de repente, no sé cómo fue, salió una voz dentro de mí, pero no era yo. Le dijo: diablo, si tú eras muerto y resucitado, a ti te serviría. Pero hay uno que resucitó y uno que murió. Y ese es Jesucristo. Y cuando dije esa palabra, eso desapareció. Dije: yo mañana mismo voy a ir a humillarme. No tenía cara para mí, no tenía trabajo. Y tuve que...